Diciembre es el mes en que las más jóvenes celebran su ansiada fiesta de promoción y la idea es que esa noche luzcan radiantes sin necesidad de utilizar un maquillaje recargado y que no sea acorde a su edad. A continuación les presentamos dos propuestas para ese día tan especial. Como se trata de unos maquillajes para chicas jóvenes, la tendencia es a tonos pasteles y en este caso he trabajado con una sombra que tiene un rosa iluminador muy claro, un tono melón y un gris muy luminoso. Entonces, aprovechando la forma y los colores de ojo de Jimena, yo he dado en el párpado, bajo la ceja, he aplicado un tono rosa como para integrar la ceja dentro de todo el marco del ojo y el tono más claro lo he aplicado a la altura del lacrimal para que le dé iluminación. Acá le he puesto rosa para que no sea siempre el típico color muy claro y el gris lo he profundizado en el nacimiento de las pestañas y lo hemos esfumado hacia el arco y casi fundirlo con el rosado. Hemos aplicado también la máscara de pestañas y en el párpado inferior utilicé un delineador color azul, pero como un azul muy reflectivo. He aplicado también el corrector para iluminación en la zona del párpado inferior de la ojera para que ilumine y levante la mirada. En el caso de este maquillaje con Jimena, hemos utilizado esta sombra centellante, lila, medio tornasolado entre quevira y lila y rosa. Le he creado contorno con lápiz delineador azul. Completé el maquillaje con la sombra plata, este gris plata iluminador en el párpado superior debajo de la ceja. Puse máscara de pestañas en color negro y en el labio hemos aplicado también este gloss iluminador en color grosella, es un brillo con color, y hemos enmarcado el rostro con rubor. Esa sería la propuesta de este otro maquillaje, otro estilo de maquillaje para estas fiestas de promoción. Un maquillaje juvenil y que resalte su belleza natural será la mejor opción para celebrar y guardar un recuerdo de su fiesta de promoción.